Marcela Tauro no pasó San Valentín su novio y aparecieron rumores. El 14 de febrero fue la excusa perfecta para que aquellos que se encuentran en pareja puedan salir a pasear con quien los tiene enamorados. Sin embargo, no es así para todos. Entre ellos, se encuentra Marcela Tauro, quien reveló que no pasó San Valentín con su novio. Hace ya más de 6 años que Marcela Tauro anunció que se encontraba en pareja con Martín Vicio. Desde ese momento, ambos se consolidaron juntos y no se separaron más. Sin embargo, para sorpresa de todos, la panelista anunció que no estará con él en el Día de los Enamorados. La situación se dio cuando el 14 de febrero, Flor de la B chica comenzó a preguntarle a sus compañeras de intrusos cómo pasarán este día tan especial para quienes están enamorados. La sorpresa se dio cuando al llegar a Marcela Tauro contó que no hará nada con su pareja. Yo lo festejo por videollamada, porque mi novio estaba en Rosario de viaje. Pero mañana sí vamos a salir juntos. Contó Marcela Tauro ante la insistente consulta de la conductora, que había quedado algo intrigada por los motivos. Ante la aclaración de la panelista, todos quedaron más tranquilos y sabiendo que la pareja no sufrió ningún tipo de inconveniente. Para aumentar la tranquilidad, Marcela le dedicó un posteo en Instagram a su pareja, en el cual demostró estar enamorada como el primer día. Feliz día, Martín Vicio, porque ya llevamos 6 años y medio juntos, dedicados a todos los que pensaban mal de vos y de mí. Comenzó diciendo la periodista en su cuenta de Instagram, donde acompañó el mensaje con una foto de ellos. Gracias porque estuviste y estás en las buenas y en las malas. Gracias por ser leal y ayudarme a ver la vida más justa. Gracias por demostrarme que soy importante para vos. En mi vida sos re importante. No sé qué deparará el futuro para nosotros. Sí sé que seguiremos unidos de la forma que sea, concluyó su mensaje de manera tierna. La publicación estalló con más de 20.000 likes y cientos de comentarios sobre el amor que derrocha esta pareja. Así fue como, pese a no estar juntos el 14 de febrero, Marcela Tauro pudo compartir tiempo con su pareja una vez que retornó de su viaje.